Miren, en el fin de semana ocurrió un hecho que ha sido verdaderamente tendencia eh, entre la noche del sábado y ya madrugada del domingo. Y es este incidente que ocurrió en lo que es la zona colonial, en la ciudad colonial de Santo Domingo. Eh, ha habido mucho, mucha teoría, muchas versiones sobre lo que ha pasado y sobre quiénes propiciaron o qué propició todo lo que pasó ahí. Y ahí pues salió en el baile. El nombre de Santiago Matías, Alofoque. Él, precisamente, pues se desvinculó de ese desorden en la zona colonial. A través de un live en YouTube, reiteró que el desorden escenificado en la noche de, del sábado en la ciudad colonial no fue por su convocatoria a buscar 200 mil pesos que dejaría escondido en algún lugar de esa emblemática zona patrimonio de la humanidad. Así que vamos a ver las declaraciones de Alofoque. Ahí están las declaraciones de Santiago Matías eh, Luego de lo que pasó el fin de semana Donde pues algunas voces comenzaron a apuntar directamente hacia él Y otras pues también a las diversas fiestas Que se realizan en la zona colonial Que te, quien sabe y conoce la zona colonial Y yo que he ido y que durante muchos años Yo viví en Santo Domingo eh, y que vi y que vivimos y fui muchas veces para allá, pues sé que una fiesta dura de la zona colonial es nada bueno, no al revés, <laughs> estoy cruzado también. Eh, la fiesta aquí de la discoteca más dura, un, tú, todo el mundo sabe cuál es. Un saludo para el ingeniero. Eh, un, una fiesta así, en, hay como 20 en la zona colonial cada fin de semana. O sea que, si desde mi, de mi punto de vista, si es por fiestas, no es. Ahora. ¿Por Alofoque? Hay que ver si de verdad fue por él, pero no, yo no lo creo. No, no, te voy yo a explicar, no le voy a explicar realmente lo que fue. Señores, miren, mucha gente eh, está hablando de Alofoque por, por coincidencialmente Alofoque convocar para hacer un mm. contenido. Oye, ¿dónde viene la vaina? Él coincidencialmente, por casualidad de la vida, él en la mañana pone que iba a hacer eso en la zona colonial. Sí. Pero lo que pasó en la zona colonial esa noche ya tenía semanas pautado, porque la zona colonial, señora, la gente está equivocada. Es como tú dices, Villalón, la parte de la discoteca que hay, de los teteos que se arman en algunos sitios, se hacen convocatorias de TikTok y de junte. ¿Ay? ¿Me entiendes? Eso ha pasado. Yo fui a un junte con la familia más flow allá, a la zona colonial, en el Parque Colón, que se aglomeró mucha gente, porque los Titoques y los, y los famositos de TikTok, los influencers, hacen su junte y oh. hacen su convocatoria, eh, ponen la fecha semana antes. Entonces, esto que pasó ayer en la zona colonial, para las personas que quieren vincular a Santiago Matías, porque hay mucha gente que no indaga, que no investiga. Yo investigué no. de una vez, escuché el loco hablando, uh. Eso que pasó, ya tenía semanas, ¿me entiendes? Avicé, no sé, sí. Porque una fiesta de Halloween, a lo foco en, en la publicación no, no habló de Halloween. No, habló, habló de hacer contenido dinero. y de poner 200 mil pesos para el que lo encuentre. Y lo que pasó en la zona colonial era una fiesta de Halloween, que ahora le ha cogido aquí con el dominicano celebrar lo más ridículo. <laughs> se ve un tigre disque disfrazado disque de Halloween, una tipa. ¿Qué es eso? Es no cultural de nosotros. Entonces, mira aquí cómo se le sale de la mano el teteo, el alcohol, la droga. ¿Me entiendes? Los muchachos jóvenes. Pero eso estaba, señores, pautado. Si usted busca en TikTok, así mismo como él lo dijo, busca en TikTok y eso sale pautado. El anuncio de que se si iba a hacer una vaina de Halloween en la zona colonial, un teteo picante, que se le salió de control. No es que no, no, no es que esto no lo, Ellos están acostumbrados a hacerlo. Lo que pasa es que allí, ese día se le salió de control. Exacto. Porque se armó un lío, se armó un tiroteo. Uh -huh. o se armó un corre-corre y se le salió de control, y por eso fue, fue noticia. Pero en la zona colonial se está acostumbrado en algunos sitios, esa gente está haciendo junto y, y, y se aglomera mucha gente. Sí. Y se arman un poquito de desorden que no pasan desapercibidos porque son cosas normales. ¿Me entiendes? Dentro de, dentro de, de allá, porque yo lo he visto. Uh -huh. Pero entonces quieren vincular a Santiago Matías por el hecho de que él, coincidencialmente anunciar que iba a ser un contenido en la zona colonial, poniendo 200 mil pesos, a lo duraba la chechi y la vaina, sí. que no lo hizo. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que estoy, estoy viendo en las redes sociales ayer, y es como él dice, hay gente, hay gente que, 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 que espera, espera una, un, algo así para darle a él, porque él, él, él da mucho, ¿me entiendes? da mucha agua de bebé. Entonces, el que está batido ahí en una esquina, cuando encuentra... Cuando encuentra la, la oportunidad de una vez, fu, 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 que fu. la mala suerte de los focos le pone es eso. Y luego que haya pasado lo que Nesto pasó. Neto Flow, que haga una convocatoria, vos pues, una vaina en el Parque Duarte hasta tal hora. Y de repente en el Parque Duarte, si, de la nada, se arma otro bochinche. Y, ah, no, Neto Flow, que fue el que convocó. Y Fli va a ser a, o qué sé yo, una reunión y se fue una vaina de motor, un ejemplo. Acuérdate lo que le pasó ¿Qué a tiene esto de la, de, 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 Cuando grabaron el video sin mascarilla. Bueno, o sea, Exacto. Que pasó algo y se lo llevan a él. Exacto. <laughs> Pero el ejemplo es que yo te digo, por ejemplo, tú vas a convocar una, una reunión de política, un ejemplo. Sí, sí, él, sí. Y, y el rebú sea de motores. Ay. ¿Tiene que ver la política con los motores? No. Es, misma, es lo mismo que pasa con Santiago. El reboot fue de Halloween. Y él convocó un contenido de buscar 200 mil pesos que nunca se dio. Pero la bailío fue de Halloween. Eso es. Oh, oh, ah, mira, Wii, porque la gente, Halloween. Porque eso es lo que be, porque son, la gente lo Porque la gente cree que puede ser que hayan confluido los dos al mismo tiempo. Es que no La búsqueda del dinero de los foques y las fiestas allá eso en no la zona colonial. Quiero dar mi opinión. Atención, men.